Entonces saque el grito. No trate de revivir ese momento. Le hace daño. ¿Y mi hija? Mi hija era apenas una criatura. Ella... ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Acaso ella...? No, no, no. No se preocupe por la niña. No iba en el coche. Así que no le ocurrió nada. Está sana y muy bien cuidada. Cuando usted esté mejor y yo la estime conveniente, se la traeré para que la vea. ¿Y mis amigos? ¿Mi otra familia? Necesito hablar con ellos. Ellos me pueden ayudar a recordar a... Sus amigos están muy lejos. Hubo que traerlo a este lugar para que lo atendieran. ¿Y de dónde soy yo? ¿Dónde nací? ¿En qué lugar estoy? No pregunte más. Por hoy basta. Por favor. Será mejor que trate de volverse a dormir. Señorita, necesito que me ayude. Por favor, siga. Tranquilo. Se lo ruego. Yo quiero encontrar mi pasado. Quiero recobrar mi memoria. Eso tendrá que ser gradualmente, con mucha precaución. Pero... yo tengo el deber y también el deseo de cuidarlo para que se recupere lo más pronto posible. Y no puedo permitir que por una imprudencia todo se eche a perder. Señorita, pero es que yo... Su estado es muy delicado. No le conviene conversar tanto, ni alterarse, ni emocionarse. Ya le he dicho bastante. Ahora descanse. No fuerce más su memoria. Le advierto que puede causarle mucho daño. Pero dígame una cosa. Yo me voy a curar. ¿Esto se me va a pasar? De sus heridas se repondrá en pocos días. En cuanto a su falta de memoria, no se sabe. Hay personas que logran recuperarla, otras no. Pero yo no puedo seguir viviendo en este vacío, con la angustia de que estoy perdido en el mundo, sin ningún lazo que me ate con mi vida anterior. Por favor, necesito ver a las personas que me conocieron. Que ellos me digan todo. Todo lo de mi pasado. Tranquilícese. Yo conozco bien su vida y le contaré todo lo que quiera saber. Y habrá tiempo para eso. Tenga calma. Y confíe en mí. Confíe en mí. No sé cómo hizo esa mujer para desaparecer así. No supuse nunca que fuera tan lista. Desapareció sin dejar rastro. Pero es que eso es imposible, Martín. Nadie se fuma así como así, nadie. Ella lo hizo. Gracias. Pensemos un poco. Mira. Con el señor Gustavo enfermo, la señora María anciana y una bebé recién nacida no pudieron huir a pie.
Tiene que haberse ido en coche. Pero ¿quién? ¿Quién puede haberlo conducido? ¿Quién? Para viajar en un coche sin autorización, en medio de soldados, rebeldes, toque de queda, necesitarías una fortuna para sobornar a tanta gente. A menos que te mate una bomba primero. ¿A menos que qué? Martín, eres un genio. No sé. ¿Por qué? Mira, los únicos coches autorizados a moverse durante la emergencia eran o los vehículos militares o los de la Cruz Roja. Yo tenía que haber viajado en un coche de ambulancia. Caramba, Sergín. A tu carrera de médico, vete agregándole la de detective, ¿no? Pero igual va a ser como buscar una aguja en un pajar. Y si acaso encuentras al cochero, no creo que suelte la lengua así nomás. Debe haber sido muy bien pagado como para arriesgar el pellejo. Te va a costar el doble de lo que le costó la enfermera esa. Eso es verdad. Y yo quedando con pocos cobres. Tú y Lucecita. Ella es la esposa de uno de los hacendados más ricos del Perú. Y si se trata de averiguar el paradero de su familia... Tienes razón. Hay que intentarlo todo. Voy a seguir averiguando, Martín. No importa el tiempo que tome. ¿Y qué hay de ustedes? ¿No hemos celebrado la venida del primogénito? No te he contado. Si todo sale bien, mi hijo va a ser criado entre monos, serpientes y papagayos. Ya lo conversé con Fefa. Nos vamos a vivir a la selva. ¿En serio? Por Diosito. Yo ya no puedo andar con bromas, Sergio. Voy a tener un hijo. Y siento que allá vamos a encontrar nuestro futuro. Bueno, siempre es un riesgo. Si ambos han decidido tomarlo, me alegro por ustedes, Martín. Gracias. Hoy día tenemos una cita con tu jefe, con el doctor Gutiérrez, para ver si todo está bien con el embarazo. Después de eso, Iquitos. Ojalá y todo salga como espera. Oye, ¿ya se lo dijiste a tu hijo? Aún no. Qué irónicas son las cosas, ¿no, Sergio? Justo cuando logro recuperarlo, cuando me estaba ganando su cariño, me tengo que ir lejos. ¿Sabes que su madre le había dicho que yo estaba de viaje? Ahora le tengo que decir que me voy de verdad. Bueno, el sacrificio va a ser por el bien de todos. Y cuando crezca, lo vas a ver comprender. Estoy seguro de ello. Por el futuro. Por el futuro. Ya, mijita. ¿Qué te pasa? Ay, ya se me había olvidado lo que era tener un bebé en los brazos. Pobre. Creo que más bien te gustaría saber que no estás sola en el mundo. Un mundo tan grande para una niña tan pequeña. Seguramente echas de menos el calor de los brazos de tu madre, los besos que ella te daba. Todo eso que no volverás a tener nunca. Eres una huerfanita, mi amor. Pobre Lucecita que no vio crecer a su hija. Tan feliz que era. Y ahora está sepultada bajo tierra, allá lejos. Cuando regresemos, le llevaremos unas flores a su tumba. ¿Pero cuándo será eso? Me parece que nunca vamos a volver. Nunca.